Podrían expulsar a tu madre de la residencia y de paso a mí también. Y yo creo que eso no nos conviene a ninguno, ¿no? 13 segundos puede ser un mundo cuando has perdido tus recuerdos. ¿Quieres que lo intentemos mañana otra vez? ¿Tú tienes 13 segundos? Es ahora. Ha sido brutal ese último golpe. Bueno, venga, a ver, ¿dónde vamos? Al mejor sitio, hoy invito yo. Pues venga, me gusta. Ah, coño, que te estire, ¿eh? Arranca ahí. Venga, vamos, vamos, que nos vamos, ¿eh? Oye, dame 10 euros. 10 euros. Dame, a mí. Dame todos los oros que tengo, todos los oros. Todos los oros. Samantha, sopapos le dimos. Esta noche ha sido brutal. 1.500 personas, no, 2.000 personas. 3.000 personas. Antológica. Sí, pues que lo cuente él, ¿no? Vamos, venga, dale, cuéntalo, vale, cuéntalo. Vale, eso es. ¿Existe esa prueba? Sí, padre. He encontrado entre los archivos un manuscrito que habla de un tesoro escondido en el convento de Belén. Podría ser el nuestro, padre. ¿El nuestro, dices? Oro, joyas, un gran tesoro. Los templarios lo dicen en estos documentos, padre. Entonces es el vuestro. El que yo busco es mucho más valioso. Padre. ¿Tú? ¿Qué tienes ahí? No tengo nada. ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Quién te ha dado esto? Estaba en el suelo. Solo te lo voy a repetir una vez. ¿Quién te lo ha dado? Ya se lo he dicho, estaba en el suelo. En el suelo vas a acabar tú con el cuello debajo de mi bota. ¿Te enteras? Di quién te lo ha dado. Que no me lo ha dado nadie, que estaba ahí tirada. Ven con nosotros. Pues hemos elegido para Silvia un modelo rompedor para no defraudar a sus seguidores, que bueno, pues siempre esperan algo nuevo de ella, algo como es ella, atrevido, que llame la atención, ¿sabes? ¿Nos vas a dar cambio ahora mismo? No lo voy a decir dos veces. Aquí hay cambio para quien yo quiero. Anda, vámonos. Está pirado. Eso, Juan Vicente, que ya estás perdiendo los papeles otra vez. Tranquilízate, chiquinino, por favor. Sí. Tú sigues enamorada de él. ¿Me recuerdas cuando Juan y yo nos conocimos? Bueno. ¿Te acuerdas, chiquinino? Es que... Fue tan bonito, tan lindo, tan romántico, tan tango, lo máximo. ¡Que no, que no! Espera, que estoy viendo cómo están golpeando a una chica. ¡Sangre! Mira lo que me ha hecho la machazo esta. ¡Sangre! Esto ya me parece lo máximo, que me desplomo. No vayas de Mari Solidaria por la vida porque es un criminal. Además, te has quedado con su trabajo de monitor, ¿no? Que eso es lo importante. Y has hecho la buena obra del día, que es entregar la droga. Eso ya está. Chiquinino, porque habrás entregado la droga, ¿verdad? Sí, claro.